ponemos en día de Navidad, nuestra abuelita lo dejó un bebé, tenemos 20 años con él, y mi mamá hizo unas nochebuenas con mí, y yo hice unos regalitos de Navidad, y eso se pone en el abajo del arbolito para que los reyes me dejan mis regalos ahí. Acomódala bien. Ándale, sí, ya, sí. A ver, dime, ¿qué es la Navidad, Daniel? Pero voltea para acá y ahí en el arbolito, para Navidad es para mis regalos. Ajá, ¿qué más? Y llega a sacerdote, ¿no? Ajá. ¿Qué más? A ver, ven para acá. ¿Qué significa esto? Dime qué significa. El nacimiento. Ajá, ¿qué es el nacimiento? Es María. Sí, síguele, ¿y luego? Ajá. Todos los animales, la vaca, el burro, el caballo, y acaba. Nació el bebé. ¿Y por eso se celebra la Navidad? ¿Quién es el nuevo rey? El bebé. ¿El bebé es el nuevo rey? Pero ahí ponte. ¿Y cómo se llamaba el bebé? Jesús. Jesús. Qué bonito.
bonito. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué traigo? ¿Por qué te gusta la Navidad, María? Sí. Es una tradición. Es una tradición. ¿Y qué representan las esferas? Las ranas. Sí. ¿Qué representan las esferas? Las ranas. Sí. La ilusión, los deseos, todo eso. ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Te gusta adornar el árbol? Sí. ¿Y cuando estés grande, cuando tengas tu familia? Sí. También lo vas a hacer. Prende el arbolito. Ajá. Préndelo. Ahí quedó el cargador ese. ¿Ya lo encontraste? No. ¿Ya? Préndelo. Entonces, ven para acá. Juan. Hola, mi nombre es Carol Vivian Martínez. Hoy les voy a mostrar por qué me gusta la Navidad. Me gusta por el arbolito, los dulces, las posadas, las piñatas. Y los regalos.